Con el único fin de atender personalmente las solicitudes ciudadanas de servicios públicos, llegó el programa Presidente en tu Colonia a la zona poblacional socialista de la Tenencia Morelos. Y créame que vamos a atender y vamos a empezar a terminar con ese rezago que aquí nos están presentando. En este tenor, el edil capitalino anunció que, a comparación de otros programas, Presidente en tu Colonia sí atiende los problemas directamente con los afectados, y no solamente desde las oficinas del Palacio Municipal. Y quiero decirles cuál es la diferencia de un mitin político a un evento de verdadero trabajo y ayuda a las colonias más necesitadas. Aquí no estuvimos viendo si venía gente o acarreando personas para tener un evento. Un evento en donde echemos un discurso y hay un montón de gente aquí formada para ver cuánta gente se juntó con el presidente municipal. Aquí venimos a atender y venimos a trabajar. Con este tipo de acciones, el gobierno independiente reiteró su compromiso de ser una administración que trabaja para los morelianos y dejó en claro que genera mecanismos que permiten dar seguimiento a las problemáticas que se viven día a día en la ciudad de Morelia. Aquí venimos a chambear, porque ustedes, cuando andábamos en campaña, me dijeron: vienen a pedir el voto y no los volvemos a ver. Desde las 11 de la mañana, los vecinos de la colonia socialista pudieron acercarse para ser atendidos por las áreas de servicios públicos, DIF Municipal, Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social, Secretaría de Efectividad e Innovación Gubernamental, Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, así como otras más. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Milena Suástegui, Grupo Mármol Informa.